Monaditas de mi corazón, les cuento que me acabé de cambiar la camiseta para que me puedan ver el pelo, porque este video es de pelo y no caí en cuenta que el fondo también es amarillo, así que todo este video va a ser amarillo. Behind closed doors, I'm a fool for your loves. Y bueno, mis amores, cada vez que yo busco un video de este tipo, quiero que me digan exactamente cuáles fueron los productos que usaron. Así que les voy a empezar mostrando los productos que usé y después les cuento qué pasó con mi pelo, cuál fue la historia y cómo utilicé estos productos para lograr que me volviera a crecer y que volviera a estar gruesito y bonito y brillante. El producto con el que yo creo que me creció más el pelo fue con este shampoo de la marca Magic Hair. Esta ya no es la presentación que tiene, ahora tiene un plástico contramarcado con la marca, y también me funcionó este de aquí, que no lo tengo en físico, pero ahí les muestro una foto. Y también utilizo este producto de acá, que es una máscara de Vice Pro. Está muy viejita, esta también cambió de empaque, creo que ya sabemos que hace mucho no compro cosas para el cabello. Y lo último que utilizo en mi cabello, no, me faltan dos cosas: este Head and Shoulders, que puede ser cualquiera y ahorita les cuento por qué lo necesito, y este Splash de acá de la marca Pili, que es una loción capilar de Romero y otras cositas. Lo que yo hice con mi cabello fue un proceso de recuperación y no de transformación. Este cabello que yo tengo ahorita, con la forma, la textura, el brillo, absolutamente todo, el grosor, es el cabello que yo he tenido toda mi vida, absolutamente toda mi vida, excepto hace unos 2 años que cometí un error súper grande y eso le cambió la textura, la caída, absolutamente todo a mi cabello y me lo pudrió. Entonces, esto que hice yo, estos productos que utilizo y la rutina que tengo en mi cabello es para recuperar lo que, entre comillas, genéticamente ya tenía. Por eso les digo que, o sea, por eso no sabía si hacerles este video, porque no sé si esos productos en los casos particulares de ustedes vayan a funcionar. Yo les voy a contar cómo fue mi historia con mi pelo y cuáles fueron los resultados que vi, y ustedes ya pueden evaluar si los compran o no los compran, o si les funcionan o no les funcionan. Ahora sí, imagínense que tengo este cabello así como está ahorita desde que era chiquita. Y en octubre del 2017, de hecho el día de mi cumpleaños, el 25 de octubre de 2017, me dio por hacerme un proceso en el cabello que se llama balayage o balayage, no sé exactamente cómo se pronuncia. Es este de aquí, es un tipo de como de decoloración de cabello que se ve súper súper lindo, ilumina mucho el rostro. Mejor dicho, yo estaba súper antojada y pedí eso de regalo de cumpleaños y me lo ayudaron a pagar de regalo de cumpleaños, y resulta que fue el peor error que yo pude cometer con mi cabello, porque ese proceso no sé bien por qué exactamente me pudrió el cabello. Y cuando les digo que me lo pudrió es porque apestaba. O sea, ese día yo llegué con el cabello casi hasta las nalgas, estaba súper súper largo, porque mi pareja de ese entonces no le gustaba que me cortara el cabello y me decía que me veía más linda con el pelo largo, y yo mantenía el cabello largo. Esa historia va a tener razón de que se las cuente más adelante. Y entonces yo tenía el cabello súper largo, me hice el proceso, y en el proceso el peluquero me cortó el pelo también. Me lo dejó súper cortico, como hasta la parte de las boobies, un poquito más abajo. Entonces me cortó como este largo, o sea, fue muchísimo lo que me cortó. Yo salí llorando de ahí, fue todo un drama, pero después dije, ok, no importa, tengo el cabello más corto, pero está como con estas luces, se ve bonito, shalala. Y la pesadilla empezó cuando me lavé el cabello por primera vez y noté que al mojarlo empezaba a oler a podrido. En los momentos en que mi cabello estaba totalmente seco no tenía ningún olor, pero si entraban en contacto con agua o con sudor empezaba a oler a podrido. Olía como si yo llevara unos 10 días sin bañarme, o sea, olía asqueroso. Yo no me aguantaba el olor, me daba mucha vergüenza, trataba de todo el tiempo mantener con el pelo seco, de que no me cogiera la lluvia en la calle. Me moría de miedo de que en cualquier momento mi cabello entrara en contacto con lluvia o con sudor, porque empezaba a apestar. Y obviamente, además del olor, se empezó a caer muchísimo. Me imagino que porque estaba tan débil por la decoloración, y porque además en alguna parte de esa decoloración algo sucedió con mi cabello que lo empezó a hacer pudrir, y la textura era muy diferente de lo que era mi cabello normalmente y se empezó a caer a mechones completos. La verdad, yo estaba muy triste, obviamente, porque de tener mi cabello como lo tenía en esta foto de aquí, que se veía demasiado lindo, a tener mi cabello cayéndose a manotadas y con olor a podrido, de verdad fue algo muy
feo. Exactamente en ese año, en 2017, en diciembre, inicios de diciembre, terminé mi relación con esta persona que les digo que me prefería con el cabello largo. Y como yo soy una dramática y quería cerrar ciclos y quería... ¡Ay, que me da vergüenza! Quería como probarme a mí misma de que nunca íbamos a volver y que no sé qué. O sea, yo estaba en el drama absoluto de mi vida y ahorita somos amigos. O sea, es una tontería. Estaba en el drama absoluto de mi vida y quería cerrar ciclos, así que me corté el cabello como Dora la Exploradora y me dejé en la parte de adelante el largo, más o menos hasta donde está mi barbilla. Les voy a poner una foto aquí, pero así no es como se veía en la parte de atrás. En la parte de adelante se ve hasta mi barbilla, pero era un corte en diagonal hacia arriba y aquí atrás quedó muy 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 cortico y eso me sirvió para poderme deshacer de todo el cabello que estaba podrido. En el momento en que fui con el peluquero y le dije que me quería cortar el cabello lo más corto posible, que se me viera bien en mi cara, me dijo que no me lo cortara, que a mí no me iba a quedar bien el cabello corto, etcétera, etcétera. Yo le dije, tengo el cabello podrido, y no me quería creer hasta el momento en que me iba a hacer el corte del cabello y me empezó a humedecer como con ese splash que le mojan el pelo a uno y empezó a sentir el olor a podrido de mi cabello. Me dijo que no entendía cómo pasó, que no entendía en qué punto se me pudrió el pelo, pero el pelo se pudrió. De todas formas, yo hace muchísimos, muchísimos años quería tener este corte que es el de mi cantante favorita. Entonces tenerlo hasta aquí fue lo más cercano que pude estar a ese corte en algo que me quedara relativamente bien en mi cara, que es bastante redonda. Entonces esa fue la primera vez que me corté el pelo y me di cuenta que tenía que empezar ahí de cierta forma el proceso de recuperación, porque pasó más o menos unos 10 meses del corte de cabello y no se me nivelaba, o sea, no empezaba como a crecer. Yo estaba muy acostumbrada a que me despuntaba el cabello, me lo cortaba y crecía súper rápido, que incluso yo misma me cortaba el pelo en el baño y ya, porque sabía que iba a crecer muy rápido, entonces le tenía como la confianza a mi cabello. En el momento en que me lo corté hasta aquí, dejó de crecer, me imagino que porque estaba muy dañado por lo que había pasado con el proceso anterior y se seguía cayendo a manotadas. El olor a podrido no estaba, pero la textura de mi cabello había cambiado completamente. Entre más me empezaba a crecer el cabello, empezó a crecer un poquitito más delgado, más débil. No estaba muy fijo en la raíz del cabello y al pasar el cepillo se me rompía de una, se me caía desde la raíz, o sea, con todo y raíz el cabello se empezaba a caer y así lo tenía en el cepillo y obviamente era muy panicoso, pero ese era el estado de mi cabello en ese momento. Y empecé a trabajar en 2018 en Krika y ahí me empecé a dar cuenta que en esta parte de las sienes se me empezó a caer más el cabello. Algo que todavía tengo de ese episodio en el que se me empezó a caer demasiado el cabello es esta parte de aquí, que nunca volvió a crecer el pelo ahí. Creo que ahí lo pueden ver bien. Aquí nunca me volvió a crecer el cabello, o sea, de resto mi cabello volvió a crecer como en la cantidad en la que me crecía antes. Yo creo que un poquitito menos, como un 95% de la cantidad que me crecía antes, pero en este sector de aquí, como de las sienes, el cabello se mantuvo bastante delgado y quedó con la misma textura con la que tenía cuando se me estaba cayendo y estaba en crisis. En el momento en que yo empecé a trabajar en Krika, me recomendaron este shampoo de aquí y yo quise hacer una prueba y grabarles la prueba y contarles cómo me había ido, porque había notado este calvito de aquí, que era más grande. De hecho, era mucho más grande. Entonces empecé a utilizar ese shampoo y ese shampoo lo que hizo fue generarme nuevos cabellos. No detuvo la caída, se me seguía cayendo el pelo al mismo ritmo súper alarmante de antes y tenía muy poquito cabello, o sea, yo me agarraba y tenía muy poquito cabello, pero empezaron a nacer pelitos nuevos y me daba cuenta por esta parte de aquí porque empecé a ver pelitos bebés que no tenía antes. O sea, y este hueco de acá, que era súper súper gigante, se empezó a hacer más pequeñito. En un punto se estancó, o sea, como que no se llenó por completo, pero sí se empezó a hacer más pequeñito y ya estas líneas que tengo aquí en las que tengo poco pelo se empezaron a rellenar. Ese shampoo fue el primer shampoo que les recomendé, yo creo que en la vida de mi Instagram, porque de verdad empecé a notar el cambio muy 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 fuerte a partir de los 2 meses de uso. Lo usé durante 2 meses y cuando me fijé y miré las fotos de antes y después, que en ese momento no las tengo porque estaban en las historias de Krika
ya no están en las historias de Pickup, me di cuenta que habían crecido más pelitos. Y esa fue mi primera experiencia con un producto que de verdad causara un cambio en mi cabello. Una parte de la historia que me olvidé de contarles es que en el momento en que mi pelo se pudrió súper horrible, me dio dermatitis seborreica, que es eso de que se te hacen como irritaciones en el cuero cabelludo al nivel que te crea costras y se abre y sangra y es doloroso, y aparte se descama la piel y empieza a aparecer una caspa súper súper gruesa. Es algo que la verdad yo quisiera no estar contando en estos momentos porque me hace sentir muy insegura de decirles, porque todo el tiempo estoy revisándome como de que no tenga caspa, de que todo esté bien, porque obviamente yo hago videos y es perturbador para mí ver cuando a veces se ve un puntito blanco en el pelo, o sea, como que no lo puedo dejar de ver. Esa es la razón por la... pasó una ambulancia. Esa es la razón por la que tengo que usar otro de los productos que les mostré, que fue el Head & Shoulders. Este producto, si fuera por mí, yo no lo utilizaría porque es muy fuerte para el cabello y frena un poquito lo que uno le está tratando de hacer. Este producto reseca mucho el pelo y por eso se necesita un acondicionador, pero si ustedes tienen lo mismo que yo, tienen dermatitis seborreica o algo así, pues una lavada a la semana con este Head & Shoulders y dejarlo que actúe un tiempo larguito ayuda a mantener la dermatitis un poquito calmada. Y si estoy en un brote muy muy fuerte, porque también tiene que ver con el estado de ánimo, mi nivel de estrés y todo eso, si estoy estresada se me presenta la dermatitis mucho más fuerte y se me empieza a abrir el cuero cabelludo y me empieza a sangrar, entonces tengo que comprar Medicas, que es este de aquí, y hacerme el tratamiento como lo dice en el tubito, en la botella, y ya. Entonces ese es como un pequeño paréntesis de algo que yo tengo que hacerme en mi cabello, que ustedes no necesariamente lo tengan que hacer, pero les cuento porque es otro de los productos que utilizo en mi rutina de cabello. Y hablando de la dermatitis, es algo muy irritante y que pica muchísimo en la cabeza y uno quiere rascarse horrible, pero si te rascas empieza a sangrar, entonces no es algo muy cómodo. Compré esta loción capilar de Pili que dice que tiene extractos naturales y caléndula y romero y no sé qué, y dice que previene la caída del cabello y proporciona brillo y bla bla bla, pero la verdad yo lo utilizo como un refrescante de cuero cabelludo. Este de aquí no les digo que me haya hecho un cambio a largo plazo, o sea, no sé si funciona lo de la caída del cabello ni nada, porque lo utilizo muy esporádicamente, como una vez al mes o dos veces al mes, solamente cuando tengo el cabello el cuero cabelludo muy irritado, como que abro las partecitas y me echo este para refrescarlo porque es bastante refrescante, y ya, esa es la función que cumple este producto en mi rutina. Y fue en diciembre del año que pasó, diciembre de 2018, que me corté el cabello para poderlo emparejar. Como les dije, mi corte era diagonal así y obviamente todo mi cabello creció en diagonal así, y lo que yo hice fue pedirle al peluquero que me lo empareje y me lo deje recto. Ese fue el cambio que yo me hice en esa fecha. No sé si de esto tengo fotos o videos, voy a intentar ponerlos en este momento si los tengo para que ustedes vean cómo me veía antes de emparejar el cabello y cómo me veía después de haber emparejado el cabello. Obviamente se pierde mucho largo en la parte de adelante para equilibrarlo con la parte de atrás, y es así como en enero llegué a tener el cabello más o menos por aquí, un poquito más abajo de la barbilla y un poquito ya tocando los hombros, yo creo que ya descansando en los hombros, pero sentía que el crecimiento de mi cabello se había estancado mucho. Y en esos días mi tía me escribió a preguntarme si yo quería probar un shampoo que se llama Magic Hair, porque ella quería comprar una cantidad como para mayorista, porque lo había probado, le había funcionado, le creció el pelo, mejor dicho, o sea, le pasó de todas las maravillas habidas y por haber, y ella quería comprar el tarro de muchos productos para no tener que comprar un producto a la vez. Ella no lo iba a distribuir, no se encarga de vender el producto ni absolutamente nada, y eso tampoco está patrocinado, sino que se inscribió como mayorista para poder tener los productos que le gustaban a un mejor precio, y eso significaba que tenía que pedir mucha cantidad de productos. Entonces le empezó a preguntar a sus amigas si querían probar ese shampoo y muchas personas se unieron. Yo no me uní, de hecho ese shampoo es de mi hermana y ya les cuento por qué lo terminé teniendo yo. Mi hermana se unió y le pagó lo del shampoo, y entonces llegó el shampoo aquí y mi hermana lo empezó a utilizar y le daba mucho volumen al cabello y se le veía muy lindo, pero eso fue solo en los primeros dos usos que le dio
volumen y se empezó a ver súper lindo el cabello, y a partir de ahí empezó a quemarle el cabello. Por eso les digo que ustedes tienen que tener en cuenta sí o sí la textura de su cabello para aplicar lo que yo les estoy diciendo en estos momentos, porque mi hermana siempre ha tenido el cabello muy finito, tiene poquito cabello y es muy delgadito, es muy delicado, y por eso ella trata de no plancharlo, no encresparlo, no hacerle como muchas cosas, porque de una se empieza a quemar. Con cualquier shampoo que sea relativamente fuerte, se le empieza a quemar, a ponerse súper reseco, se le empieza a horquillar, y es porque tiene el cabello súper delgadito, y no sé qué ingredientes puedan estar aquí que hicieron que se le resecara en extremo el cabello. Entonces lo que ella utilizó de esta botella fue más o menos como hasta la franjita naranja, y ya lo tuvo que dejar de utilizar porque le empezó a resecar el cabello. Como mi pelo es un poquitito más grueso y a mí me gustaba ver cómo le ponía de voluminoso el pelo a ella, pues me regaló el shampoo a mí, y desde ese momento yo lo empecé a usar, pero no con la esperanza de que me cambiara el cabello ni nada, sino porque me estaban regalando shampoo gratis, entonces no tenía que comprar el shampoo. Y fue en ese momento en el que dejé de usar el shampoo que les dije que me había hecho crecer más pelitos, porque yo quería ver si ese shampoo, si lo dejaba de usar, los pelitos que ya habían crecido iban a seguir creciendo o se iban a caer. No sé por qué se me metió eso en la cabeza, pero en el momento que lo dejé de utilizar, la buena noticia es que no se me cayeron los pelitos. Los que ya volvieron a nacer gracias a ese shampoo se quedaron en mi cabeza. Y ahora sí, la historia con este shampoo. Este shampoo no funciona para el crecimiento de cabello, o sea, no es para lo que le hacen marketing, sino que le hacen marketing para la caída del cabello. Y la razón por la que a mí me funcionó para el largo del cabello es porque se me dejó de caer. Se me dejó de caer, se me dejó de partir. O sea, el cabello cuando me lo peinaba se rompía muy fácil. O sea, era horrible lo que le pasaba a mi cabello y se caía en cantidades súper gigantes. Desde que empecé a utilizar este shampoo, este shampoo se me empezó a dejar de caer en exceso y volví al como a la caída que tenía antes de haber hecho todo ese proceso. O sea, como 4 años antes volví a tener esa caída que es la normal. O sea, unos poquitos pelitos en el cepillo y ya, eso es como lo normal. Uno no tiene que ver nunca una cantidad exagerada en el cepillo porque algo está pasando. Entonces mi cabello se volvió muchísimo, muchísimo más fuerte y se me dejó de caer en exceso. O sea, no digo que se me dejó de caer 100% porque a todos los humanos se nos cae el cabello, pero si quitamos lo normal que se caiga el cabello, que son unos poquitos pelitos, se me dejó de caer el cabello. O sea, ya no se me cae a manotadas, ya no se me cae el cabello, o sea, ya está fuerte. Y no sé qué tiene este shampoo, pero siento que estimuló un poco el crecimiento y recuperé el nivel de velocidad de crecimiento que tenía mi cabello normalmente. Como yo les dije en algún punto del video, yo misma me cortaba el pelo y sentía mucha confianza porque me crecía rápido el cabello, y este shampoo hizo que mi pelo volviera a ser como era antes y que volviera a crecer con la velocidad que crecía antes de haberme hecho el proceso de balayage y antes de que se me hubiera podrido el cabello. Y aquí pueden ver el largo actual de mi cabello. Como les digo, en enero estaba más o menos por aquí y esto es lo que me ha crecido en los 9 meses restantes, que yo creo que es bastante cabello, y nuevamente está saludable, está bastante fuerte, y yo estoy muy feliz de tener mi cabello natural de vuelta. Ustedes me habían pedido que les hiciera muchas veces este video, pero yo estaba un poquito nerviosa de hacérselos porque no sé exactamente si los productos a ustedes les van a funcionar como a mí me funcionaron, pero ya les compartí la historia, ya les compartí cómo funcionaron los productos. Déjenme saber en los comentarios aquí abajo si ustedes han probado algo de lo que yo les conté o si ustedes tienen sus propias recomendaciones para hacer crecer el cabello. Recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!